tal a la gran familia del Conejo? Soy Alfredo Alejandro desde Madrid. Hoy tenemos la historia de un paraguayo radicado acá, un paraguayo solidario. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, Alfredo? Me llamo Aníbal, Aníbal Torales, nací en Villarrica y crecí en Ciudad del Este. ¿Cómo surgió la iniciativa de ayudar a los paraguayos que están pasando por necesidades acá en España? Y yo veo por Facebook que hay muchas necesidades, muchas personas que están sin trabajo. Entonces, a través de eso me animé y apoyé a la persona. Primeramente estaba dando 20 comidas y ya faltaba más, entonces ya comencé a dar 100 comidas. Entonces, eso nació de tu propia mano. Nació de mi propia mano y ya ahora, gracias a tanta persona que de buen corazón me está apoyando también. Y acá tenemos la primera necesidad, tenemos pañal, tenemos fideo tallarín, yogur, leche, tenemos chocolatada, tenemos cocido, hierba, harina, aceite y también carne. Le damos también a la persona. Por el tema del coronavirus hay muchísima necesidad. ¿Con cuánto empezaste? Antes yo empecé a repartir carne para 10, 15 personas, o sea, familia. Entonces me faltaba más carne y repartía todos los días de lunes a lunes, decimos. Entonces ya se esforzamos más porque viene más 50 personas, 30, 40, hasta 120 personas. Entonces ahora hago solo los lunes, con la ayuda de otra persona también que me está apoyando, me trae leche, harina, todo. Y yo estoy dando como 50, 60 kilos de carne todos los lunes de donación. Y lo más importante es nuestro paisano que esté contento y que no pase hambre de tan lejos de nuestro país. Y quiero que muchas personas hagan también en Paraguay, en Barcelona, en Málaga, en Valencia.